Bueno. Muy buenos días. Permítanme una breve declaración previa a la rueda de prensa habitual del secretario general de Vox, Ignacio Garriga. En primer lugar, quiero constatar el éxito, sin ningún tipo de duda, de la movilización ciudadana de ayer en la Plaza de Colón contra la amnistía, contra la autodeterminación y contra el golpe de Sánchez a la nación. Creo que es más destacable esta movilización teniendo en cuenta el silenciamiento y teniendo en cuenta, sobre todo, el partidismo incomprensible de algunos en los momentos que estamos viviendo. Esta movilización gigantesca responde a una evidencia, y es a la evidencia de que los españoles están intensamente preocupados por la corrupción del Gobierno en funciones, por la corrupción del autócrata Pedro Sánchez. Vuelvo a recordar un hecho que habremos de repetir probablemente durante mucho tiempo, quizá durante 4 años, y es que estamos ante un político amnistiando a otros políticos a cambio de votos para mantenerse en el poder. Esa es la realidad. La realidad es que es difícil encontrar un acto de corrupción mayor, no solo en la política española, sino en la política internacional. Y la realidad también es que este hecho no está perpetrado por un individuo únicamente, está perpetrado por una organización, por el Partido Socialista Obrero Español, por el Comité Federal en Pleno del Partido Socialista, que aplaudió de manera unánime y sin ningún tipo de fisuras la traición anunciada por el presidente del Gobierno a la igualdad de los españoles y a la Constitución. Ante ello, Vox, como quedó acreditado ayer, se compromete con la movilización permanente, la movilización constante y la movilización creciente. No va a quedar ningún tipo de ilegalidad ni de traición sin respuesta. Ese es nuestro compromiso. Y además lo vamos a hacer sin ningún tipo de partidismo. Acabamos de conocer hace unos minutos que se ha producido una convocatoria de la sociedad civil de movilización para el próximo 18 de noviembre. Y no hay ninguna duda. Por nuestra parte, allí estaremos apoyando esa movilización como lo hemos hecho siempre. Digo que lo haremos sin ningún partidismo porque no puede ser de otra manera. Frente a un Gobierno que ha pasado de ser un Gobierno ilegítimo en la anterior legislatura porque accedió al poder mintiendo, pero que en esta legislatura, si obtiene la investidura, no solo va a ser un Gobierno ilegítimo, sino claramente un Gobierno ilegal, en la medida que está dispuesto, una vez que ha asaltado las instituciones como el Tribunal Constitucional, que está dispuesto a pisotear la Constitución y a pisotear la igualdad de los españoles ante la ley. El otro tema del que quería hablarles muy brevemente, y que creo que no puede pasar desapercibido porque lo están padeciendo muchos de nuestros compatriotas, es la invasión migratoria que se está produciendo de nuevo en nuestro país, fundamentalmente a través de la llegada masiva de inmigrantes ilegales a las costas canarias. Y nos encontramos con un Gobierno que no solo no combate la inmigración ilegal, sino que la promueve, que contribuye al efecto llamada y a la financiación de las organizaciones no gubernamentales que colaboran con el tráfico de seres humanos y que colabora también con ese efecto llamada que representa el reparto inmediato por toda España, por muchas localidades y regiones, de esa avalancha migratoria que están padeciendo en estos momentos nuestros compatriotas canarios. Quiero decirles que hemos dado instrucciones a los representantes de Vox en los gobiernos regionales y en los distintos ayuntamientos, allí donde gobernamos, para que se opongan al reparto de esta inmigración ilegal, para que se opongan al reparto por todo el territorio nacional, allí donde Vox gobierna, de un número importantísimo de personas, de las que desconocemos en muchos casos su filiación, en su caso también los posibles antecedentes que tengan en sus países y también las intenciones que tengan. Hemos dado instrucciones a nuestros representantes en las regiones y en los ayuntamientos de que no sean cómplices del Ministerio del Interior y de que, en el caso de que finalmente estas cuotas de inmigración ilegal, este reparto masivo por todo el territorio nacional, se produzca en lugares donde Vox gobierna y se haga, por supuesto, contra nuestra voluntad, que exijamos inmediatamente al Ministerio de Interior un aumento de la seguridad en esas regiones y en esos
ayuntamientos o en esas localidades. Y, por supuesto, que neguemos cualquier tipo de contribución presupuestaria allí donde gobernamos a este reparto de inmigración ilegal por todo el territorio nacional. Y, finalmente, que hagamos responsable tanto al ministro del Interior como al presidente del Gobierno de los problemas de inseguridad, de los problemas de convivencia y de los problemas de asistencia social que, sin ninguna duda, se van a derivar de este reparto. Muchísimas gracias. Les dejo con Ignacio Garriga. Muy buenos días a todos. Una semana más. Me van a permitir que empiece, en primer lugar, destacando la jornada histórica que vamos a vivir mañana, donde la futura reina de España jurará la Constitución. Una jornada histórica, una vez más, que tendrá que ser enturbiada por los socios de Pedro Sánchez, por los socios del Partido Socialista, que van a protagonizar un nuevo ataque a nuestra nación, porque despreciar a la corona es un ataque a España. Los de siempre, separatistas, filoterroristas y la extrema izquierda, van a despreciar a un símbolo de nuestra democracia y al mayor símbolo de la unidad de nuestra patria, evidenciando una vez más que Sánchez está entregando y está al lado de aquellos que quieren destrozar todo lo que hemos disfrutado hasta ahora, que es nuestro sistema de monarquía parlamentaria, nuestra Constitución, nuestra unidad y nuestra igualdad entre todos los españoles. Como no podía ser de otra manera, nosotros estaremos al lado de la corona, de su majestad el rey, de toda la familia real, y ante este ataque, una vez más, del separatismo y del Partido Socialista y de todos sus socios, Vox estará defendiendo las instituciones y garantizando la defensa en los momentos más difíciles como los que estamos viviendo en las semanas y lo que nos espera por delante. En segundo lugar, quiero poner de manifiesto la acción coordinada que vamos a protagonizar desde todos los parlamentos regionales, también desde los ayuntamientos y, como no podía ser de otra manera, también desde esos gobiernos en los que estamos, en los que vamos a exigir que no se destine ni un recurso de los españoles a financiar cualquier organización o cualquier ONG, en primer lugar, que no condene al terrorismo de Hamás o que, por otro lado, colabore abiertamente con todas esas mafias de la inmigración ilegal. Estamos en un momento excepcional, donde estamos sufriendo una invasión migratoria, como ha destacado nuestro presidente nacional, y no podemos tolerar que se destine ni un recurso público de los españoles, si no es para garantizar que las familias españolas llegan a final de mes, para garantizar la seguridad de las familias españolas y para garantizar, por supuesto, el sistema del bienestar que merecen disfrutar todas y cada una de las familias de España. Y, por último, antes de dar paso a las preguntas que quieran plantear, tengo que mostrar lo incomprensible, lo ridículas incluso que nos parecen y lo profundamente inaceptables las declaraciones del señor Bendodo de esta mañana. ¿Le ha molestado que más de 150.000 personas se manifestaran ayer en contra del gobierno en Colón? Nosotros queremos agradecer a todos los españoles que acudieron ayer, independientemente del partido del que votaran, porque ayer estábamos todos unidos en la defensa de la unidad de España, denunciando cómo aquellos que quieren volar nuestro Estado de Derecho están dispuestos a hacer todo lo que tengan en sus manos para seguir en el poder. Por tanto, las conclusiones que las saquen quienes las tengan que sacar. Pero insistimos, no entendemos cómo en un momento de emergencia nacional, donde está en juego nuestro Estado de Derecho, donde está en juego la unidad de la patria, donde un presidente del Gobierno está dispuesto a vender lo más preciado a sus enemigos, hay algunos protagonizando declaraciones tan desafortunadas. Y sin más, me quedo a disposición de las preguntas que quieran plantear. Muy buenos días, señor Garriga. Quería preguntarle por los titulares que ha generado los medios de comunicación. El diario El País ha admitido que 100.000 personas se reunieron en Colón. Sin embargo, pues otros diarios, tipo El Plural, pues ya han incidido en la idea de que fue un auténtico fracaso. ¿Cómo se lo tomaron ustedes, que sí que participaron y sí estuvieron presentes? Y segunda pregunta, ¿qué les parece que Irene Montero y Jone Belarra, miembros del Gobierno, no estén presentes mañana en el acto de la princesa Leonor? Muchísimas gracias.
Es inaudito que miembros del gobierno protagonicen un desprecio de tal magnitud ante un hecho histórico y tan relevante como es la jura de la Constitución de la futura reina de España. No entendemos cómo Pedro Sánchez está dispuesto a seguir con estos socios con tal de mantenerse en el poder, pero que tenga muy claro que nosotros estaremos al lado del pueblo español para plantarles cara en todas las plazas y en todos los rincones de España. Sobre la manifestación de ayer, un éxito que no se lo esperaban ni ellos. Ayer muchísimos españoles salieron y advirtieron a Pedro Sánchez que no van a dar un paso atrás si él está dispuesto a vender la nación a sus enemigos. Lo País supongo que se equivocó y tituló pues, la evidencia, algo que no suele hacer. En cualquier caso, evidentemente, los demás periódicos, correas de transmisión del Partido Socialista y del gobierno de turno, pues tituló punto por punto lo que dictó Ferraz. En cualquier caso, las imágenes son reveladoras. El punto de partida que ayer se protagonizó en Colón es, como ha dicho nuestro presidente nacional, de la permanente movilización. Estamos contentos de que hayan asociaciones, que la sociedad civil siga convocando a los españoles a salir a las calles, porque el momento que estamos viviendo es de extrema gravedad. Señor Garriga, Miguel Gutiérrez para El Toro Televisión. ¿Qué le diría al Partido Popular que prefiere manifestarse en contra de esta amnistía de forma, vamos, como con el logo del Partido Popular siempre, mientras que ustedes pues, se suman a manifestaciones organizadas por la sociedad civil, por asociaciones, sin que haya realmente pues, tanto símbolo partidista como banderas de Vox, por ejemplo, que eran todas banderas de España? ¿Qué le diría al Partido Popular? Y en segundo lugar, ¿esperan ustedes alguna reprimenda por parte de la Comisión Europea al gobierno de Sánchez por vulnerar el Estado de Derecho con esa potencial amnistía, ya que sí que lo hizo la Comisión con Polonia y con Hungría por vulnerar presuntamente también ese Estado de Derecho en sus respectivos países? Gracias. Bueno, yo, en torno a la primera pregunta, ¿qué le diríamos al Partido Popular? Es una buena pregunta que habría que plantear a los españoles, aquellos que salieron ayer a Colón y a tantos otros que van a estar en permanente movilización para defender la patria, nuestro Estado de Derecho, el futuro de sus hijos. No es momento de levantar siglas. Es momento de alzar la bandera nacional. Es momento de defender el legado que hemos recibido de nuestros padres y nuestros abuelos. No entendemos, de verdad, cómo algunos están más preocupados en esas luchas partidistas y no están más preocupados en conformar un frente común para defender la nación, que es a lo que llamamos a los españoles. Y sobre Europa, pues nosotros, como bien sabe, la semana pasada protagonizamos un acto con todos los vicepresidentes de Vox que están en los gobiernos regionales para también dar esa batalla que nunca antes se ha dado de manera internacional. Llevamos décadas donde el separatismo ha podido mentir recorriendo todo el mundo ante la incomparecencia de los sucesivos gobiernos de la nación en Europa y en el resto del mundo. Pero desde la irrupción de Vox en el panorama político eso ya ha pasado a la historia. Porque Vox está explicando en todos los lugares en los que puede la realidad a la que nos lleva el separatismo, que es a la falta de igualdad, a la de volar nuestro Estado de Derecho, a la de fracturar nuestra nación. Eso fue un gesto muy importante, porque allí denunciamos la amnistía y evidenciamos nuestro total compromiso para combatirla. Incluso, si llega el caso, teniendo que presentar un recurso al Tribunal Constitucional, aun sabiendo que está secuestrado por el Partido Socialista. Pero haremos todo lo posible para que de esos gobiernos regionales se presente ese recurso de inconstitucionalidad. Dicho esto, seguiremos peleando donde haga falta e insistiendo y, sobre todo, desenmascarando a Sánchez ante la opinión internacional y mostrándolo como lo que es, el mayor traidor de nuestra historia reciente y el mayor mentiroso de nuestra historia reciente que ha estado al frente de un gobierno de España. Hola, muy buenos días. Quería hacerle un par de preguntas. En primer lugar, si nos puede dar algún detalle más de esa convocatoria del 18 de noviembre que ha anunciado Santiago Abascal. ¿Quién la convoca? ¿Dónde será? ¿A qué hora? Y demás. Y luego, respecto a esas instrucciones que han dado a sus compañeros en los gobiernos donde tienen representación de que no acepten ningún recurso destinado a la acogida de inmigrantes, quería saber si ustedes temen que pueda haber discrepancias, tensión, algún tipo de choque con el Partido Popular, habida cuenta de que ya en Castilla y León se han visto discrepancias sobre ese asunto. Gracias. Sobre la manifestación del día 18, tenemos poca información, pero en cualquier caso, si es una manifestación que es en contra del gobierno, en contra de la amnistía y en contra del referéndum posible autodeterminación, Vox estará ahí.
como si se convoca el 21 de noviembre, el 5 de diciembre o el 8 de enero. Vox siempre estará al lado de la sociedad civil para combatir a Pedro Sánchez y a todos sus socios, cuyo único objetivo es volar nuestro Estado de Derecho, protagonizar un atentado histórico, robarnos lo más preciado que tenemos, que es nuestra patria. En cuanto sepamos más datos, estoy seguro que los conoceremos, los daremos a conocer, por supuesto, a nuestros afiliados, a todos nuestros cargos orgánicos, institucionales, porque, insisto, el momento es grave e implica que todos estemos en permanente movilización. Sobre las instrucciones a nuestros cargos en el Gobierno, evidentemente, seguro que habrá algún tipo de tensión con el Partido Popular, como la hay en muchos otros aspectos, pero eso no va a hacer que Vox deje de defender lo que cree. Vox no va a dejar de trabajar para cumplir los pactos de Gobierno a los cuales hemos llegado con el Partido Popular. Y lo que hay que plantearle al Partido Popular es si prefiere, como el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista, rendir nuestras fronteras y convertirlas en puntos de transbordo a diferentes puntos de la península con el ticket Bonotel de 4 estrellas y el billete de avión, o, sin embargo, queremos garantizar las fronteras y, por tanto, la seguridad de todos los españoles. Nosotros lo tenemos muy claro. Damos por acabada la rueda de prensa. Gracias. Pues muchas gracias y muy buena semana para todos. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling.